la Semana Santa. Es tiempo para adentrarnos en el misterio central de la fe cristiana. Este consiste en que Jesucristo se entregó a la muerte para nuestra redención y resucitó al tercer día. Cada año somos invitados a entrar a la celebración de la Semana Santa, con una mente abierta y un corazón creyente, para así poder contemplar el final del camino terrenal de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera podremos vivir lo que San Pablo nos dice. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, y se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. El seguimiento de Jesús, en su camino a la muerte en cruz, nos lleva a avanzar en este mismo camino por amor a nuestro Señor Jesucristo. En El Salvador, vivimos de manera muy fervorosa la celebración de la Semana Mayor, y Televisión Católica Arquidiocesana quiere llevarles a ustedes las solemnidades de una ciudad en donde los rituales de la celebración de Semana Santa han sido declarados Patrimonio Intangible de El Salvador. Hablamos de la ciudad de Chalchuapa. Ubicada a 78 kilómetros de San Salvador y con una extensión territorial de 166 kilómetros cuadrados aproximadamente, Chalchuapa es una de las ciudades más importantes en el departamento de Santa Ana. Pero el fervor de sus habitantes en la celebración de la Semana Santa la han convertido, en el ámbito religioso, en una de las más importantes de nuestro país. Tanto que en noviembre de 2007, las celebraciones fueron declaradas Patrimonio Cultural Intangible de El Salvador. Según la historia, la dedicación, el fervor y la religiosidad con la que se vive la Semana Mayor en esta ciudad inició cuando hace aproximadamente 300 años, la imagen de Jesús Nazareno decidió quedarse en Chalchuapa. Cuenta la historia que se transportaban dos baúles que contenían dos imágenes. Una, la del Señor de los Milagros, que iba a la parroquia de Chalchuapa, y otra, la del Jesús Nazareno, que tenía como destino la ciudad de Coatepec. Al llegar a Chalchuapa, debían bajar el baúl del Nazareno para poder entregar el del Señor de los Milagros. Pero al momento de emprender el camino hacia Coatepec, el baúl del Nazareno se tornó pesado, tanto que ya no pudieron moverlo del lugar. Entonces, los destinos de las imágenes cambiaron. Decidieron dejar el Nazareno en Chalchuapa y enviar al Señor de los Milagros a la ciudad de Coatepec. Y hasta la actualidad, la imagen de Jesús Nazareno que se utiliza para los cortejos procesionales sigue siendo la misma. Es así como esta tradición comienza. Tradición que con el pasar del tiempo se ha ido enriqueciendo, hasta el punto de ser una de las celebraciones más solemnes y representativas de El Salvador. Esto gracias a la dedicación que tienen las cofradías que se encargan de los preparativos y el desarrollo de todas las actividades dentro de la Semana Santa. Lo que tenemos es una hermandad de Jesús Nazareno que se encarga propiamente pues, de cuidar, de velar y de sacar las procesiones de Jesús Nazareno, es decir, de Jesús con la cruz a cuestas. Está la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Ahí está los hermanos y hermanas que se encargan de cuidar y de velar y de las procesiones de la Virgen Dolorosa con San Juan y María Magdalena. Y está también los cargadores del Santo Entierro, que se dedican pues, a cuidar, a velar por la imagen de Jesús yacente, que va a salir pues, en la procesión del Santo Entierro. Los ritos realizados desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección comprenden celebraciones eucarísticas, procesiones, adoraciones al Santísimo, entre otras. Pero para conocer más sobre la devoción de los chalchuapanecos, vamos a recorrer cada uno de los días de la Semana Santa en esta ciudad.
Domingo de Ramos. Procesión de los Ramos. Este día, la imagen del Señor hace su entrada triunfal. Así como lo narra el Evangelio, Jesús es recibido con alfombras, palmas y ramos. En esta procesión, el sacerdote hace la bendición de los ramos y finaliza en el templo con la Santa Misa. Gloria, aquí, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria. Lunes Santo. Procesión lavada de la ropa del Señor. Por la mañana, la procesión inicia en la iglesia Santiago Apóstol. Una banda de músicos acompaña la procesión en todo el recorrido. Se dirigen hacia la cofradía, donde están las batellas de madera que contienen la ropa sucia del Señor y la imagen de Cristo crucificado. La procesión continúa hacia el trapiche, en donde se encuentran las mujeres que lavarán la ropa. Al terminar el lavado de ropas, la procesión sale hacia el encuentro de Jesús Nazareno, la Virgen de Dolores, María Magdalena y San Juan. La lavada tiene un significado más profundo que solo tener las ropas de Jesús limpias, pues esas ropas representan el alma de todos los seres humanos que al ser lavadas con la pasión, muerte y resurrección del Señor, se convierten en almas purificadas y llenas de Jesucristo. Martes Santo. Procesión de San Pedro con las llaves. Este cortejo procesional es una tradición de las cofradías de la ciudad. Su significado es que a pesar que Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, se convirtió en el primer papa de nuestra madre Iglesia. Miércoles Santo. Ejercicio de las tinieblas y procesión del silencio. Las tinieblas se desarrolla dentro del templo. Es una ceremonia en la que se coloca en el pasillo central de la iglesia una mesa o un altar con 13 velas encendidas, que se van apagando durante el desarrollo de la ceremonia. Al apagar la última vela, se cierran las puertas del templo, se apagan las luces y se golpean las puertas, se escuchan cadenas y se mueven las bancas del templo. Su fin es representar la agonía de Cristo antes de morir y las tinieblas que cayeron sobre el mundo cuando murió. Al terminar la celebración del ejercicio de las tinieblas, da inicio la procesión del silencio. Esta, en la ciudad de Chalchuapa, se realiza un día antes de lo acostumbrado en otras partes del país. En la procesión del silencio, se lleva la imagen de Jesús Nazareno con los ojos vendados y encadenado de manos. Como su nombre lo indica, es una procesión en la que no hay banda musical que acompañe la procesión.
procesión del silencio, pues no se llevan las campanas, se tocan pues las matracas en señal pues de respeto, de duelo, de invitando pues a la oración y a la meditación. Jueves Santo. Sé que es una de las procesiones que el padre Guadalupe Meléndez, que es el padre que comenzó esta obra aquí en 1956, llegó no siendo párroco, porque esta no era parroquia, en ese momento era el Calvario, ¿verdad? Y él llegó con la misión de construir el templo. Y entre muchas iniciativas que él tuvo, una fue la recaudar fondos a través de la procesión de la demanda. Oficialmente aquí en los archivos de la parroquia tenemos un programa de 1960 donde aparece la programada la procesión de la demanda, que saldrá de este lugar a las 7 de la mañana y recorrerá todas las calles de Chalchuapa, dice el texto, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el padre tenía como misión construir este templo. Él tuvo muchas iniciativas y la procesión de la demanda es una de las tantas iniciativas que él tuvo para la construcción de este templo actual que hoy tenemos, ¿verdad? De el Señor de las Misericordias. Este día tiene lugar la misa de la conmemoración de la Última Cena del Señor, en donde, según los evangelios, ocurrió la institución de la Eucaristía y el lavado de los pies a los apóstoles. Doce panes y la vida, doce copas y la alianza, se mezclaba. Jesús, lavándoles los pies, les enseñaba lo que es la vida, donde Jesús, derramando su sangre, les perdonaba su maldad. En esta celebración, el párroco lava los pies a los feligreses, en señal de humildad, al igual que lo hizo Jesús. Muchos hombres, un maestro, muchos panes, una vida. Alianza se compara.
Al terminar este rito, se realiza la procesión de Jesús sacramentado. Esta se hace dentro del mismo templo, y al final se procede a la adoración del Santísimo por parte de todos los movimientos de la parroquia y de las personas en general. Una ofrenda, su vida, una muerte, el camino. Para este día, se prepara un altar especial para colocar a Jesús sacramentado, y el cual está a cargo de la Hermandad de la Cruz. La adoración se extiende hasta la medianoche del jueves. Procesión del Vía Crucis y Santo Entierro. La procesión del Vía Crucis representa el camino de Cristo hasta el Monte Calvario, y en la cual se meditan las 14 estaciones del Vía Crucis. Dichas estaciones están repartidas en diferentes casas a lo largo de todo el recorrido del cortejo procesional. Las familias de cada casa a las que se les ha encomendado una estación crean altares con decoraciones únicas para recibir la visita del Nazareno. Además, durante esta procesión, los habitantes de este pueblo colonial elaboran alfombras, las cuales por sí solas son un atractivo de estas celebraciones. ¿Cuántos años tienen de estar realizando o estar elaborando alfombras? Ya como de 20 años. ¿Qué significado tiene para usted el hacer a la Virgen de Guadalupe? Pues nosotros aquí, porque somos devotos a la Virgen de Guadalupe. Entonces, somos guadalupanos, entonces mi hermana también se llama Guadalupe y mi madre tiene esa devoción. ¿Y de qué la han hecho? ¿De qué está elaborada? Está elaborada de sal, ejocotes y limones.
¿Qué materiales la elaboraron y cómo es el proceso? Hemos elaborado con aserrín, con colocho de madera, anelina, frutas, corozo y flores naturales. ¿Hace cuánto tiempo tienen de estar elaborando alfombras? 23 años. ¿Qué significado tiene para usted precisamente esta alfombra? Mire, para mí pues es un gran, una gran emoción y satisfacción, pues, poder servir, ¿verdad?, a la iglesia, pues, con el colorido de la alfombra, ¿verdad?, que tratar de que no se pierda la tradición. Dentro del recorrido también se representa el momento en que Jesús se encuentra con la Verónica y ésta le enjuga su rostro. Nuestro Señor, como recompensa, deja plasmado su rostro en el manto. Pues para mí es un gran honor que las personas de la iglesia se hayan fijado en mí para poder participar en este Santo Vía Crucis. El recorrido del Nazareno es realizado en un anda, que es llevada en hombros por 26 cargadores. Otra particularidad de este día es que en las dos procesiones que se realizan, los cargadores y cargadoras hacen el recorrido descalzos, una característica que es única de las cofradías de Chalchuapa. Un poco difícil por el hecho de ir descalzo, porque yo no estoy acostumbrada, si yo siempre decía, si no lo hago en mi casa, andar descalza, menos lo voy a hacer en las calles, pero Dios tocó mi corazón con una prueba bien difícil, entonces fue ahí donde yo tomé la decisión de cargar. Para mí es más una devoción que una tradición, por el hecho que si vos crees en Dios, hay un salmo que dice, Salmo 37:4, de que todo el que ama al Señor con ternura concederá los deseos más profundos. Y a mí, Dios, se ha glorificado en mi vida de esa manera. Adultos y niños participan del cortejo procesional. Y también los niños hacen el recorrido a pie limpio. Esto nos demuestra cómo las tradiciones, la solemnidad y la religiosidad de estas celebraciones se van transmitiendo de generación en generación. Pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero los doctores hablaban en el templo.
respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo día, después de haber acompañado a Jesús en su camino al Calvario, haberle visto morir en la cruz y haber presenciado el descendimiento de su cuerpo, al caer la noche, tiene lugar la procesión del Santo Entierro. Igual que en el Vía Crucis, el Santo Entierro es llevado en hombros por los cargadores de la Cofradía de la Cruz, los cuales hacen el recorrido descalzos. El anda del Santo Entierro es llevada en hombros por 42 cargadores, 21 por cada lado. Siempre con la misma originalidad de ir descalzos. Ahorita son 21 por lado, son 42 por cada grupo. Son dos grupos ahorita completos de 42 cargadores. La Cofradía de la Cruz posee dos grupos de 42 cargadores, pues el recorrido de la procesión dura aproximadamente de 4 a 5 horas. Sábado Santo, Vigilia de Resurrección y Procesión del Ángel del Farolito. El Sábado Santo, antes conocido como Sábado de Gloria, se celebra la Vigilia Pascual, la cual inicia con la bendición del fuego y la procesión de la luz. Y comenzamos con el rito de la luz. La vigilia pascual tiene varias partes. Comienza con el rito de la luz. Hacemos la procesión de la luz, se bendice el fuego nuevo. El cirio, la procesión de las velas, que a veces le decimos, ¿verdad? El cirio lo acompañamos con todos los hermanos, con las velas encendidas. El signo, pues, de la luz de Cristo. Y esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Por mí, yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor,
vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí. Pagado Dios Padre la deuda de Adán, y con su sangre ha borrado la culpa del antiguo pecado, porque Él es el verdadero cordero que salva. Porque ni el dolor, ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Porque todo lo puedo. Al llegar la medianoche y cuando la liturgia de la vigilia llega a su fin, comienza la procesión del ángel del farolito. En ella un niño o niña, vestido de ángel, va en un anda cargada por 4 personas, quienes llevan corriendo al ángel del farolito desde la parroquia donde se encuentra María hasta el lugar donde se encuentra la imagen de Jesús resucitado. Tumba vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida, el resucitó. Cuando la Virgen recibe el mensaje del ángel, corre junto a él al encuentro de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Ya en la madrugada del domingo de resurrección y al encontrarse María con Jesús, da inicio la última procesión de la Semana Santa, la procesión de Jesús resucitado, con la cual concluyen todas las celebraciones de la Semana Mayor en la ciudad de Chalchuapa. Resucitó, con la tumba vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida el resucitó. La tumba vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida el resucitó. Así concluyen los ritos, las celebraciones litúrgicas y los cortejos procesionales, los cuales tienen origen en la época colonial y que con el pasar del tiempo se han ido transmitiendo de generación en generación, y que gracias a los sacerdotes, cofradías y fieles que han estado desde sus inicios hasta el día de hoy, se mantienen vivas y cada día cobran mayor fuerza y significado para todos los católicos, y no solo de Chalchuapa, sino de todo El Salvador.